Hello. Hello. How are you? Fine. Fine, excellent. I'm fine. And you? ¿Todos listos y todas listas? Yes. Okay. Yes. La clase de hoy va a ser un poco, like a little bit different. So, yeah. So, I'm good. Alguien preguntó, estoy bien. Gracias por preguntar. Thank you for asking. Espérenme un segundito que estoy. Okay, excellent. So vamos a ver, so we have a few, nos hacen falta varios, pero ya estamos bastantito, ¿verdad? So welcome to the class, bienvenidas y bienvenidos a la clase. As I told you before, como les dije antes, como les dije ayer, today is going to be a little bit different. Hoy va a ser un poquito diferente ahí con algunas cosas que vamos a hacer, unas dinámicas. And yes, so bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo y de mi persona a esta que es su third class of your third week. Tercera clase, tercera semana. And we're going to be talking about lo que estábamos hablando ayer también, que that was like colors and clothes. It was most, como les dije, era más como que todo vocabulary, ¿verdad? Vocabulario lo que estuvimos practicando bastante. Deme un segundo. Yes, vocabulario. El día de hoy vamos a practicar un poquito más eso, but we are also going to be talking about, también vamos a estar hablando un poquito de, deme un segundo. Tuesday. ¿Por qué tengo esto así? Deme un segundo. Que puse martes en la fecha. Y no es. Es Wednesday. Okay, there we go. So guys, we're going to be talking about weather and possessives. Posesivos y también vamos a hablar un poquito sobre el weather. ¿Alguien de ustedes sabe lo que significa weather? Clima. Exactly, that's exactly what it is. Clima, ¿verdad? So, the weather. We're going to be talking about a little bit about weather. Y estaciones en el mundo. As you know, we only have two seasons, let's call it. Tenemos como dos estaciones en El Salvador. I would say like winter and summer. Verano e invierno. Marcados no, porque en realidad el winter, que para nosotros es winter cuando llueve, debería ser spring, que es la época de lluvias para que nazcan las cosas. Pero bueno, no sé, nuestro clima es raro, ¿verdad? Nuestro clima es tropical. So that's what it is. Pero vamos a aprender también un poco sobre otros climas. Okay, muy bien. So do you have questions, any questions about the platform? Plataforma, preguntas en este momento, or all good, todo bien? Excelente. Tengo una pregunta entre Joana y Ever, ¿quién es mayor o son gemelos? Que se parecen un montón. Ahorita los tengo a la par en el... Sí, no, el menor. Él es el menor. ¿Por cuánto? Por bastante. No. Tengo 27 y él tiene 21. Ah, por 6 años. ¿6? ¿27, 21? Ya, yes, 6 años. Ya, yeah, almost. Casi como mi hermano y yo. Ok, bien, bien, bien. Pero es tragaño, Joana. Yes, very good. That's good. Ok, bien, guys. So, vamos a hablar un poquito sobre esto de los weather, pero vamos a hacer una actividad última que teníamos que hacer el día de ayer y no la hicimos. So, basados en el vocabulary that we had yesterday, que teníamos ayer, vamos a resolver esta primera parte. Ok, so this is the first thing we're gonna do. Yes, esto está desordenado, no tiene sentido. Usted lo va a escribir en el chat siempre con sentido. For example, ¿qué es la number one? ¿Qué les aparece a ustedes que es la number one? Shorts. Shorts, ¿verdad? Shorts. Entonces escriben shorts. Luego escriben number two y así.
correctamente como debería ser cada una. A ver si lo recordamos con el vocabulario. Las letras están desordenadas, ustedes las van a ordenar las letras para que tengan sentido como palabras del vocabulario que conocimos el día de ayer, yesterday. ¿Queda clara la actividad? Excelente. Yes. Claro, puedo repetir. Estas palabras están aquí, están desordenadas, ¿ok? Y son, tienen que ver con el vocabulario que aprendimos ayer. Solo lo que tiene que hacer es ordenar las letras a modo que tengan sentido. For example, la primera aquí es shorts, como pantaloncillos cortos, shorts, para nosotros shorts. Luego está la siguiente, que tenga sentido ahí las letras a lo que dice la palabra, ¿ok? Cada una de estas es una de las palabras de vocabulario que aprendimos, pero hay que ordenarlas. Algunos están quebrando la cabeza con algunas. Wow, Fernando, good job. Muy bien, Fernando. Ya lo terminó todo y muy bien. Teacher. Dígame, tell me. The number 9, I don't know. En realidad es una palabra que puse al revés. ¿Verdad, Fernando? ¿Ya se fijó? Sí está bien escrita, pero las palabras al revés. Ahorita coge el cuerno y es cierto. Ajá, verdad, verdad. Solo le puedo dar una pista que esas camisas son muy utilizadas. Bueno, ya le dije camisas. Es un tipo de camisa. Cerca, Miriam. Cerca. That was close. Solo si hubiera invertido unas letras. Teacher. But that was close. Estuvo cerca. La acaba de mandar correcta Ever, de hecho. Ay, Ever y Joana al mismo tiempo. Qué raro. ¿Cómo pasó eso? Me estaba pidiendo copia. Ahí lo veía hablando. Qué casualidad. Y están cerca porque bien oí la voz de Joana en el chat de Ever. Bueno, ellos lo tienen correcto. Está correcto el de ellos. El number 9. Pero no copiaron, no. Corroboraron información nada más, ¿verdad? Ajá.
Es malo copiar. Sí, es malo, es malo, es malo, claro que sí. Correcto, Flor, ese es el number 9. Pero ya se los envía a todos. Flor, no. Se los envió a todos. Lo siento. Yo bien iba creyendo que usted se lo había mandado. Fracasé. Bueno. Ok, bien, vamos a irlo resolviendo ya, porque ya es tiempo. Ok, ¿cuál era el number one? Dijimos que shorts, ¿verdad? Number two. Jacket, creo que era. Three. Hands. Activen sus micrófonos para que les pueda escuchar a todos también. Four. Shirt. Shirt. ¿Cómo? Shirt. Shirt. No, skirt. 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 No digan la E al inicio, no. Skirt. Solo skirt. 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 Five. Sweet. Sweet. Suit. 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 Okay. Suit. Number six. Skirt. Así, skirt. Yes. Seven. Blouse. 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 Eight. Shoes. Nine. Tank top. Tank top. Okay. Ten. Boot. 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 11. Hat. Top. And 12. Hat. Hat. Excellent. Good job. Si ustedes lo tienen así, es correcto, ¿verdad? Voy a hacer ejercicio de repetición. Ustedes repiten ahí desde sus casitas, ¿verdad? Y yo voy a dar todos los 12. So, shorts, jacket, pants, skirt. No digan la E antes, solo skirt. Skirt, suits, shirt, blouse, shoes, tank top, boots, cap, hat. Okay. Diferencias entre estos dos. Una cap es solo como una cachucha y un hat es cualquier tipo de sombrero, incluso de los de invierno. Dígame, Fernando. Teacher, ¿puede repetir el 7, el 7? Es que se cortó y no alcancé a escuchar. Blouse. Okay. Ok. Bien, vamos aquí. Bueno, esto ya lo habíamos hecho. Bueno, ya lo repasamos los colores. Teacher, ahora. Diga. Y al final, ¿qué es una tank top? Al final es como una camiseta cualquiera o ¿cómo? Ah, de mangas. De tirantitas. Ah, tirantes. Uh-huh. Por ejemplo, gracias, esas camisitas que nos ponemos como en el verano, ¿verdad? Cuando hace mucho calor. Eso es un tank top. Ah, ok, gracias. Ok, bien. Si pueden copiar esto, cópienlo porque es para la siguiente actividad que tenemos. Y en esta actividad va a estar algo interesante porque vamos a ir a hablar sobre nuestra ropa. Les dije que se vinieran preparados, ¿verdad? Que vamos a hablar de nuestra ropa. So, copien esto, tomen foto, tomen screenshot. Si alguien toma screenshot y los manda al chat, si quieren, I don't know, as you wish. Pero vamos a hablar de estas preguntas. What's your favorite color? Okay. Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. En un momento vamos a tener la opción de preguntar nosotros. And then we will have to answer. Después a responder. So primero va a preguntar, what's your favorite color? My favorite color is, y ustedes dicen su color favorito. My, for example, ustedes, no sé si les dije ayer, pero ya se dieron cuenta cuál es mi color favorito. No. No recuerdo. White. ¿Ok? No lo digo. So, en este caso, yo diría que my favorite color is white. Si no, it's white. Sí que es blanco. So, my favorite color is white. Y luego vamos con, what color are your clothes? Ok.
qué color es tu ropa, ¿verdad? What color are your clothes? Y usted puede decir, my pants or my shorts, si usted está vistiendo shorts, are white and red, in my case. And my shirt is black. My flip-flops, si tiene jeans, y si no tiene, si tiene zapatos, dice, my shoes are black. My socks, si tiene puesto socks, si no tiene socks, ni modo, ¿verdad? Ahí fue otro ejemplo que me dieron en otra clase, my crocs. Si en todo caso andan en crocs, my crocs are. Y ya dice qué color son. Solo van a describir lo que tienen puesto, ¿ok? Solo van a decir, mis tales son tal, y tal son tal, y así el color, ¿verdad? Then, la persona que preguntó, ahora va a tener que responder las preguntas. ¿Solo me comprenden cómo vamos a hacer? Van a entrevistar a una persona, cuál es su color favorito y qué color es su ropa. Y lo va a contestar con esas opciones, ¿ok? Y luego la otra persona va a tener el turno de contestar. ¿Me explico bien? ¿Yes? Yes, yes. Excelente. Entonces vamos, enciendan su cámara porque la persona, otra persona tiene que verificar que esos colores que usted está diciendo son ciertos. Entonces, antes de que nos vayamos, quiero que enciendan sus cámaras para yo corroborar que sí va a suceder eso. ¿Puede poner la imagen otra vez, por favor? Yes. ¿Me dicen cuando lo pueda cambiar? Ok. Yeah. Okay. Okay. Vamos entonces. Voy a abrir las breakout rooms. Entren ahí. Únanse, please, a los breakout rooms. Saúl, ¿no se ha podido unir? Saúl, Miriam, ni modo. ¿Qué pasó, Miriam? No se una, no se una. Yo la voy a mover a la que se va a unir. Vale, ahí, únase. Ahí ahora. Acepte. ¿Saúl no le llegó la invitación? Ahí está, Saúl ya se unió. Ok. Hello, Saúl, ¿me puede escuchar? Hello, sí, yes. No lo dejó unirse a las room, ¿verdad? Ajá, me decía como conectando y no presionó nada. Va, lo voy a unir a una ahorita y se une ahí, por favor. Va, está bien. Va, intente ahí.
Sí, yo creo que íbamos más o menos. Sí, otra vez, si querés, repitamos. Va, empiezo. What's your favorite color? My favorite color is blue. Okay. What color are your clouds? Sí, celeste. What color are your clothes? Digamos, my shirt is yellow. Por dar otro color, ¿verdad? Digamos que ando con pantalones. My pants are black. And sneakers are white and black. Tienen los earphones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llaman a esto? No sé. No. Those are your headphones. 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 No, okay. Thank you, teacher. Gracias. Because my headphone is black. Are. Because your headphones are plural. Es cierto, are black. Adiós. Okay. Todavía falta, pero... Porque se están despidiendo. Porque son que yo. No. Las ando visitando para escucharlas practicar y me dicen cuando adiós. Se entra, ¿por qué no practicar de la sala? Adiós. Y yo, si yo no la mandé a practicar, adiós. You're practicing. No, es que estábamos diciendo cómo se decía Gina. Las dos andamos Gina y nos cuesta pronunciar eso. Oh, fácil. Flip flops. Ajá, pero es que es como muy flip flops, por eso. Ajá, exacto. Es se escucha raro porque para mí se escucha como hasta gracioso, pero es flip flops. Yes. Flip flops. Okay. Bien. Voy a ir a otra room para que digan adiós también. Yes. Only day? Maybe. Creo. General, are you? No. Did you finish? Yes. Okay. My crop jeans are is blue. My running shoes are white. Ahora sí, welcome back, bienvenidos, bienvenida de nuevo, ok, bien, qué bonito cuando tienen sus cámaras encendidas, no me siento sola, me siento acompañada, ok, very good, es como que fueran al salón de clases, como así ve, buenas teacher, ¿cómo está? So, right, y yo, buenas, ¿qué tal? No sé a quién le estoy hablando, pero buenas. Right, so thank you very much for that activity. Escuché ahí algunos que estaban practicando, otros que ya habían terminado, otros que practicaron y dijeron, volvamos a practicar. Bueno, ya lo dijimos, volvamos a practicar. Y ahora, ¿y cómo decimos mis auriculares? ¿Y cómo decimos no sé qué cosa? O sea, eso es bueno, que busquen practicar más y si más de lo que se les ha pedido, excelente. Por lo que pasamos a la segunda parte de la actividad, donde también necesito sus cámaras encendidas, así que si están encendidas, correcto. Si no están encendidas, por favorcito, si pueden encenderlas, me harían un enorme favor. Entonces, ahora quiero que hacia lo que se ve,
yo le voy a decir a qué persona me va a describir y me va a decir, for example, the headphones o la camisa, lo que se ve de esa persona a quien yo le pida que describa. For example, si yo tuviera que describir a Saúl Arnulfo, for example, voy a decir que Saúl, his shirt is white and black. ¿Verdad que esos números son black? Yes. And his headphones are... Oh, miren, sus, ¿esos son shorts or pants? ¿Son pants? Yes, I think... No, shorts. So, shorts. So, they are gray, right? ¿Son gray? Okay. So, and his headphones are white. So, sus headphones son white. Vamos a ver. Va a decir Gabriela... Gabriela, Gabriela. Va a describir... Teacher, I'm sorry, please receive a call from interview work. Oh, okay, okay, Miriam. That's okay. So, Gabriela va a describir lo que anda puesto Stella. Estuvieron juntas, ¿verdad? Así que. Sí. So, let's go. Gabriela, you're going to describe what Stella is wearing, like her clothes. No, no, tengo una duda, una pregunta. Yes. ¿Cómo se dice tiene puesto en inglés? She's wearing. He's wearing. She, como está hablando de ella, she's wearing. She's wearing, okay. Mm-hmm. She's wearing shirt black. Black and shirt. She's uh-huh. wearing short green. Mm-hmm. And she's wearing flip-flops. She's wearing flip-flops. What color are the flip-flops? ¿Cuál es el color de la flip-flop? Estela, what's the color? It's brown. Brown, okay, brown. Brown. ¿Y el de su shirt? ¿Su shirt is black? Porque yo la veo brown también, su shirt. No, it's gray. Is gray? It's green. No, green. Your verde. Shirt. ¿Su camisa es verde? Ah, no. Ah, perdón. No. Verde, short, es que me había confundido, perdón. Ok, pero shirt, ¿qué color es? Verde. La camisa. La camisa es... La camisa es... Es brown, pero se ve como black. Ok, ok, ok. Porque para ella mí me dijo que dijera que era negra. Ah, ok, ok, ok. Ajá, yo le dije que era negra porque se miraba más negra. Ok, ok, ajá, that's yo fine. La miro negra. Yo le miraba más café. Ok, that's fine. Thank you, guys. Thank you, girls. Gracias. Bye. Ahora Luis Monzón me va a ayudar con Diana, porque usted estaba con Diana, ¿verdad? No, no, no. Bueno, sí, tres habíamos en realidad. ¿Y con quién más? ¿Pero escuchó la descripción de Diana de cómo estaba? Sí, pero no me recuerdo ya. Ah, ok. Este, ¿con quién más estaba? Carlos creo que llamaba. No estoy muy seguro. ¿Carlos Estrada estaba con usted? No, porque Carlos estaba con Joana. Right. So, no. Pero, Diana, no. Diana, ¿puede describir usted entonces lo que Luis tiene puesto? Si me activa el micrófono, Diana. Ah, es que yo no lo alcancé a escuchar porque, no sé, tengo problemas de internet ahorita, entonces me estuvo sacando de la reunión. Eso es cierto, eso es entonces cierto. Entonces él no me alcanzó a decir, bueno, no me alcanza a escuchar más bien porque me sacó. Ah, ok, ok, that's fine. Ok, pero Luis, entonces dígame usted, descríbame a mí lo que usted tiene puesto entonces. What you're wearing. Luis, solo dígame lo que usted tiene puesto entonces, simplemente. Ya. Yeah. I'm wearing a jacket brown. I'm wearing a short black. I'm wearing... Okay, that's it. Okay, thank you very much, Luis. Gracias. So, recuerden, guys, cuando estamos utilizando el verbo to be, si decimos como my shorts are brown, or my shirt is white, or my shirt is black. Pero cuando estamos utilizando sin el verbo to be, decimos I'm wearing a black shirt, right, me estoy diciendo el verbo to be, and I'm wearing white shorts, right, so primero el adjetivo. Vamos con Miriam. Miriam, ¿con quién estaba usted? Who were you with? I don't remember.
Excuse me a moment, please. Or the person who floor, was floor, with floor, 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 okay. Floor, floor, floor. So, sí. Very good. Describe what Flor is wearing. Entonces, descríbeme lo que dijo Flor. Okay. My classmate Flor Linares, she is wearing shirt red. Red shirt. Red shirt. Oh, okay. Sorry, please. Pants. Okay. Green pants. Yes. Usually she wearing skirt and pants. Okay, so usually she wears or skirt or pants, okay? Yes. And she's wearing shoes or flip-flops? Ninguno. None. Okay. Nothing. Nothing. Okay, that's fine. That's fine. So she's barefoot. Barefoot. Okay. Está okay. Bien. Está bien. Si está sentada ahí, no hay problema. Bien. So vamos con la siguiente pareja. Estaba Joana y Carlos Estrada. So Carlos me va a describir Joana. Carlos, usted me dice. Okay. Joana, su color favorito era blue. Her favorite color? Her favorite color is blue. Clothes is dark blue and gray and short and white and pink. Pringuilladito por ahí. Okay, pink. And she's wearing shoes or flip-flops? Flip-flops, black. Black flip-flops? Is that correct, uh-huh. Joana? Y Joana se queda como, no, y luego se vuelve a ver los pies. Ah, pues. Sí, sí, eran negras, son negras. Okay, very good. That was good. Okay, so ahora vamos con Ever. Ever estaba con quién, Ever? Jocelyn? Sí, con Jocelyn. Okay, so Ever is going to describe what Jocelyn's wearing. Ever, usted me describe. Okay. Jocelyn wearing white shirt. She wearing blue jeans. Mm-hmm. Okay, now that's correct, blue jeans. she wearing flip-flop. What color are the flip-flops? I think it's black. Are they black, Jocelyn? Yes? Yes. Okay, very good. And that's it. Thank you very much, Ever. So vamos ahora con la última. Ismael, ¿con quién estaba Ismael Portillo? If you can help me there. Ismael. Hello. Nope. Okay, Fernando, ¿con quién está usted, Fernando? Con Beatriz. Beatriz, okay. So, Beatriz. Fernando, you tell me what Beatriz is wearing. Veamos, y voy a ver si Beatriz confirma. Okay, bien, bueno. Es que inventadas, pero quiero ver si me acuerdo de las originales. Ah. Eran, she's wearing a yellow, white, black and blue tank top. Tank top, okay, so it's multicolor. Yes, it's colorful. She's wearing a blue short, and she's wearing a flip-flops. A flip-flops o flip-flops? Porque A sería solo una, solo se ha puesto una ahí en el día de hoy. Flip-flops. Flip-flops. Okay. I think that this color is black, maybe. Okay, so Beatriz, is that correct or not? Sí. ¿Todo correcto? ¿Todo lo dijo correcto? Yes. Okay, excellent. Thank you very much, guys. Okay, bien. Very good.
Thank you very much. Gracias. Solo voy con Adrián, el último. Adrián va a ser el último en este momento. Adrián, ¿con quién estaba, Adrián? With Ismael. Ismael, ok. So you describe what Ismael is wearing. Usted me describe lo que él le dijo que vestía. He is wearing, first, your favorite color is black. His favorite, porque es his. His favorite color is black. He wearing gray pants, blue shorts, and black shirt, blue flip-flops, and white socks, and Crocs, red Crocs. Red Crocs. Excellent. Thank you very much, Adrián. Gracias, Adrián. Good job. So, thank you guys for turning on your cameras. Gracias por encender sus cámaras. Eso me ayuda un montón. Y igual, ¿verdad? Pudimos confirmar algunas partes, por lo menos la parte de aquí, a ver si era cierto que así andaban. Si andaban coloridos, así como Beatriz, el tank top. Tiene un tank top, porque ese es un tank top, creo, el que tiene Beatriz, right? So, that was good. A mí me gustó esa actividad. Vamos a pasar a la siguiente del día de hoy, que ahora sí vamos con los nuevos temas. Es de que practiquemos mucho los colores y recuerden que cuando no estoy utilizando el verbo to be y yo estoy diciendo, for example, I'm wearing a black shirt, primero digo el adjetivo primero, black shirt. Pero si yo quiero decir que mi camisa es negra, entonces yo digo my shirt is black. Y solo en ese caso el adjetivo va después del nombre al que describe, ¿ok? Muy importante eso porque como que se nos olvidó un poco y en general, no solo a uno se le olvidaba. Y a algunos les costaba y como que lo pensaban un montón para decirlo correcto, ¿verdad? En el orden correcto. Pero eso es eso, va cambiando ahí la mentalidad de cómo se piensan esas cosas y ya, lo van a poder hacer bien. Ok, pasamos al siguiente tema aquí. So, today's date is December. A ver, me enviaron un chat. Oh, pero es la misma que ya tenía. Ok. Wednesday. Today is Wednesday, December 2nd, 2020. December 2nd, 2020 as well. So we're still on section 4. Seguimos en la section 4, que es hasta esta semana. La próxima empezamos con la section 5. Espero que ya estén casi finalizando la section 4. Si no es el caso, pues tienen hasta mañana para ir avanzando ahí, ¿verdad? Tenemos los topics del día de hoy, que es 4.5 and 4.8. que es posesivos, and we have the weather, and seasons. Seasons son las estaciones. Ustedes no digan, ¿y en qué? What station is this? ¿Qué estación es esta? Porque no le van a decir verano, ni invierno, ni otoño. Una estación puede ser una estación de buses o de trenes. Entonces, seasons es estaciones, ¿ok? Estaciones con respecto a tiempo, seasons. Vamos a ver un poquito sobre eso. Y around the world, claro, sobre las que hay en el mundo, porque aquí en el país, pues probablemente tenemos dos a lo mucho. Ok, eso ya lo hicimos. Bien. Ah, rayos. Esto me pasa por no fijarme. Ok. Bien. Ahorita les explico lo que vamos a hacer, esta actividad. Ok, aquí no sé por qué está esto. Bien, les presento acá. Estos son los posesivos, miren. Ustedes ya conocen los subjects, right? So these are subjects. Son los sujetos, ok? Pronouns. So tenemos estos pronombres acá, pero también tenemos los posesivos, pero hay dos tipos de possessives. So we have the possessive adjectives, que van antes del nombre, y possessive pronouns, que van después de la oración. Esto va al inicio de oración, esto va al final de oración. Ya van a entender cómo un poco. So, subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns. Si quieren tomar nota de eso, perfecto, les dejo que lo hagan porque la explicación que les voy a dar, quiero que pongan full atención en ello y no estén como copiando eso. Okay, me dicen y les explico los ejemplos. Igual si tienen captura o. Ya. Excelente. Bye.
Entonces, voy a explicarles acá. Bien, so tenemos possessive adjectives and possessive pronouns. Unos van antes y otros van después. En ese momento les explico cómo. So, for example, si ustedes dicen my black house, okay? So that will be my black house. Que digo, mi casa negra, ¿verdad? O yo puedo decir the black house is, como lo, ¿de quién es la casa? Es mine. 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 En este caso ya digo mine, ¿verdad? Entonces ahí es donde quiero que entiendan. Cuando lo dicen al inicio, my black house, solo van a utilizar my, como mi casa. Pero si quieren decir la casa negra es mía, entonces utilizan mine. ¿Se comprende? ¿Cuál es el uso de uno y cuál es el uso del otro? No es muy complicado. Yes. Luego voy con el siguiente. El otro dice your car. Simple. Your car. Tu carro. Y aquí, ¿cómo sería si yo digo que el carro es suyo? The car is yours. Yours. Así como aparece en la segunda escritura de ahí. Yours. Como en este caso. Yours. Voy con el siguiente. His wallet. Su cartera. His wallet. Como digo en este caso. The wallet is his. Is his, ok. Ahí no cambia, es el mismo. Her. Her, let's say, let her, ¿qué le ponemos? Her hat. En la primera, no sería. ¿Cómo? Como supuestamente cuando usa el verbo to be, le cambia el adjetivo, ¿no? Ah, entiendo lo que quiere decir, dice, Carlos. My sí. Black house. Sí, entiendo lo que quiere decir. Que como the house is black, si yo dijera que la casa es negra, si dijera the house is black. Pero como en este caso estoy diciendo que la casa negra es mía, y ya no estoy utilizándolo para describir el verbo to be, sino que estoy utilizando para decir que es mía la casa, ¿verdad? Entonces por eso cambia. No sé si me explico ahí. Or not. No mucho, vale. Lo explico de nuevo. Si yo estuviera diciendo que la casa es negra, entonces sí yo podría utilizar eso que usted me dice. The house is black. Pero yo aquí en esto estoy utilizando el verbo to be, claro, pero no para describir la casa. Por lo tanto, ya no aplica para el adjetivo, sino que estoy diciendo que la casa que ya describí, que es negra, es mía. Entonces ahí estoy utilizando el verbo to be para indicar que es mi propiedad. Ok, gracias. Ok, bien. Sí, se puede hacer un poquito confuso porque sí está el verbo to be presente, ¿verdad? Her hat, ahora the hat is? Hers. Hers, correcto. Five, aquí no se usa. So vamos a pasar al otro, el six. Con el it no se usa porque es raro. Pero con we, vamos a pasar con we. Or class. Ok. Ahora, de la otra forma sería, the class is? Ours. Ours, correcto. Pero voy a hacer así porque no me gusta. Ok. El number seven, ¿cómo quedaría? Your friend, for example, tu amigo. Your friend. The friend. No, aquí no me gusta este ejemplo. Your laptop. The laptop, your laptop. Y aquí sería, ¿cómo? The laptop is your. Yours. Our. Okay. Teacher. Our. Your. Dice en plural. No, porque el sujeto es laptop. It. Ajá, el sujeto sería como un it. Ajá. Entonces, the laptop is yours. Como la computadora es tuya. Entonces, yo no puedo decir la computadora son tuya, ¿verdad? Es como me estoy refiriendo a la computadora, no a los de. Bien, vamos con el siguiente. There. Si fueran dos o más, sí,
Sí, si estuviera hablando de your laptops, ahí sí, the laptops are yours, ¿verdad? Yes, that's correct. Vamos a hablar de their new car. Their new car. Aquí diría yo que el carro nuevo, the new car, is theirs. Theirs. Ok, entonces esta columna de acá, si se fijan, va al inicio, antes de que yo hable de la posesión, de lo que me pertenece, ok, o de lo que pertenece a alguien más. Pero cuando primero menciono lo que pertenece, pongo el verbo to be para decir de quién es, al final, cuando va agregado al final a quién pertenece, en ese caso se utiliza la segunda columna. ¿Ok? ¿Yes? Bien. Ahora, hay otro tipo de posesivos, que no sé por qué esto está así. Hay otro tipo de posesivo que es diferente a este, que no sé si ustedes lo han visto, que es... A ver. This one. No sé si lo han visto. This one. Yes. Right. Y este possessive es para describir propiedades, pero antes. So, como en este caso, miren. Possessive es. So, for example, primero voy a agregar. ¿Cómo? Teacher. Carla's Salón. Carla Salón. Yes, exactly. Y eso es muy salón. Utilizado aquí, ¿verdad? Entonces, ajá, en español sí, literalmente significa que el salón de quién es. ¿Es de? Es de Carla, ok. Exacto. So, for example, si yo quiero decir que algo le pertenece, por ejemplo, la computadora es mía y ustedes quieren decir la laptop de la teacher y ustedes no van a decir the laptop of the teacher, que sería literalmente en español, ¿verdad? The laptop of the teacher. Al contrario, en este caso, ustedes quieren indicar primero a quién le pertenece, identifican primero a quién. Teachers, okay. Teachers, the teacher's laptop. Es correcto. Ok, y ahí está, the teacher's laptop. Sobre la persona a quien pertenece, agregamos el apóstrofe con la S. ¿Ok? Y ese apóstrofe con la S indica que lo que está a continuación le pertenece a esta persona. ¿Me explico? ¿Ok? So, primero, sobre a quién pertenece es que yo agrego esa S. Uno que es muy común para ustedes podría ser este, miren. ¿Ya han visto este? Wendy's. Yes. ¿Ok? Yes. Entonces, Wendy's realmente utiliza un apóstrofe para reducir esto. Wendy's Restaurant. El restaurante de Wendy's. De Wendy. Entonces, básicamente, ustedes están diciendo, voy a ir al restaurante de Wendy's. ¿Para dónde vas? Para la Wendy's. Y en español está diciendo, ¿para dónde vas? Para el restaurante de Wendy. ¿Ok? That's what you're saying. Eso es lo que usted dice. Porque muchas veces, diga Luis. Teacher, y para decir el carro de Carlos, podría decir Carlos Car. ¿Así? Teacher, yo no sé si estoy equivocado, pero fíjense que en cierta ocasión leí una regla que dice que si una palabra termina con S, únicamente se le agrega el apóstrofe, pero ya no la S que va después del apóstrofe. Sí, de hecho aquí tengo el ejemplo. Ah, ok. Solo esa que... duda. Sí, no, es correcto. Usted claro que puede decir Carlos's house en the boy's car, claro que lo puede decir y va a haber muchos casos que lo pueden decir, pero solamente agregando el apóstrofe yo ya indico y no hago una redundancia, ¿verdad? Pero así como lo decía él, claro, aquí tengo el ejemplo. Ok, so básicamente es eso, a quien le pertenece se le agrega el apóstrofe y como estaba, decía en este caso, miren, no podemos decir the house of Pedro, porque se escucha raro, no vamos a decir literalmente la casa de Pedro, sino que abreviamos y decimos Pedro's house. I'm going to Pedro's house. Voy a la casa de Pedro. Pero, muy seguido abrevian todavía más en el inglés y no van a decir voy para la casa de Pedro, no van a decir oh, I'm going to Pedro's house. Van a decir I'm going to Pedro's y muere ahí. Voy a la de Pedro ahí y ya. Usted sabe que es para la casa que va. I'm going to Pedro's. Y ahí muere. Por eso se les pongo los tres ejemplos. Bueno, este no sirve. Este sí es correcto. Y este es abreviado. Más abreviado todavía. So, I'm going to Wendy's restaurant. I'm going to Wendy's. And that's it. Right?
Brian's paint, el dibujo de Brian. Josué's book, el libro de Josué. Carlos's house, la casa de Carlos. The boy's car, el carro de los chicos, ¿ok? So, eso de la S es bien fácil, nada más que saber que se le agrega la persona sobre de quién pertenece el objeto. Y después sabemos que lo que continúa le pertenece a esta persona. ¿Ok? Esto es un poco ir para atrás, en lugar de español, ¿verdad? Que aquí decimos la casa de Pedro. Aquí pareciera que decimos la Pedro casa, ¿right? Pero es así. En el inglés no siempre van en orden las palabras y no tienen que decirlo en orden. Tienen que decirlo de esta manera y aprenderlo de esta manera. ¿Ok? So, después de eso vamos a pasar un poquito sobre las estaciones del año. Y estas son las estaciones que deberíamos... Sí, sí. Diga. ¿Y en la forma plural? Por ejemplo... puede decir como los carros de Pedro. Ah, Pedro's cars. Y ahí se le agrega la S al car, pero sin apóstrofe. No cambia el apóstrofe después de la S. A ver, pero es que en ese caso usted está diciendo así, mire. Uy, no me está escribiendo esta cosa. Ahí está. Pedro's cars. Ahí no me está cambiando nada, simplemente está agregándole un plural al carro, una S. Y no iría el apóstrofe después de la S. No, porque sobre a quién le pertenece es que pongo el apóstrofe. Entonces aquí con carros no interviene para nada. Ah, ok. Si fuera, por ejemplo, aquí, como decía la otra persona, Luis creo que era el que me mencionaba, si el nombre termina con S, for example, Carlos, ¿verdad? Así se puede escribir, pero es mejor si yo lo abro y digo Carlos Cars, ¿ok? Carlos Cars. Bien. So, paso a lo siguiente aquí. So, estas son las cuatro estaciones del año que deberíamos ver, pero no vemos, right? So, we have spring, summer, autumn, or fall, and winter. Repito. Spring, summer. Parece que no se dicen las dos M's, pero sí se dicen summer, summer, autumn, pero es mejor decir fall. En lugar de que digan autumn, digan fall, fall. Ese es el otoño. Winter, ¿ok? So basically, este es un ciclo, ¿ok? Un ciclo que va de spring, es cuando llueve y todo empieza a florecer. Y hay mucha lluvia en este, rain, a lot of rain. Spring comes with a lot of rain. Then we have summer. Y como acaba de pasar el spring, para summer todo está verdecito, todo ha florecido, ¿verdad? Después del summer tenemos la siguiente época que es el autumn, o el fall, fall. Que con fall es cuando todas las hojas se caen. Todas esas hojas que habían nacido se caen y llega el winter. ¿Ok? En el winter no hay hojas en los árboles porque cae nieve. Y pues no podrían sobrevivir a un frío así de grande. Entonces viene el winter. Para el final del winter, estos arbolitos están pelones, pero ya viene el spring de nuevo. Y como les repito, es un ciclo que se repite y se repite. Nacen hojas, caen hojas, quedamos sin hojas, nacen hojas, son hojas, y así. Una y otra y otra y otra vez. Nosotros casi no vemos este ciclo, pero sí que vemos como para octubre, antes era más notorio, ahora no tanto, que el fall se veían los árboles como caían las hojas y el viento que era bastante fuerte para los vientos de octubre. Y luego para un poquito de estas fechas los árboles todavía tenían hojas porque no tenemos invierno fuerte aquí. Pero luego venía ya de nuevo la época lluviosa, nada más que nosotros viene nuestras cosas bien raras, sí, ¿verdad? ¿Cómo va? Pero básicamente este es el ciclo, cómo se presentan las... ¿Cómo se llamaban estos? Yo se los dije. Seasons. Seasons. Okay. Year, season. No, aquí en este caso, Miriam, sí sería the seasons of the year o seasons of the year. Yes, en este caso sí podríamos decir of the year. Ok, bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre el weather. Ok, aquí sí son las seasons, son main four. Son cuatro seasons y eso no cambia, ¿verdad? No hay una intermedia ni nada. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre el weather, ¿ok? En el weather, nosotros tenemos cómo es el día. So, for example, it can be sunny. Si el clima está así, es sunny. Si hay nubes, es
part, pero hay más nubes que sol, es partly, escuchen bien, partly sunny, partly sunny. Y en el otro tenemos más sol que nubes, por lo tanto está parcialmente, ¿qué? Cloudy. Partly cloudy. Repito, partly cloudy. Luego aquí cuando dicen, no sé si ustedes dónde viven dicen eso, pero aquí donde yo vivo sí dicen eso. Y cuando están pariendo las venadas es cuando hay sun and rain, right? Cuando hay lluvia y sol al mismo tiempo. No sé si lo dicen ahí, confírmenme, a ver si no solo es acá. Yeah. Sí. Sí, verdad, vaya. Yo pensé que solo yo iba a ser la rara que dijera eso. Porque es impresionante, guys. Es muy impresionante cómo las cosas cambian en el mismo El Salvador. Va, díganme para ustedes, ¿qué es para ustedes una paila? Como un plato. Un platito. Un platito pequeñito. Uh-huh, uh-huh. Adivinen qué es aquí en Usulután. Es un huacal así de enorme. Right? So aquí es la paila, por ejemplo, donde venden tamales, es una paila. Eso es una paila, grandota. Right? So miren cómo cambia. Solo ese es un ejemplo que descubrí dando clases así en línea. Que yo dije que, por ejemplo, las pailas, y todos me dijeron, pero una paila es algo chiquito, teacher. Y yo, no, es algo grande. Eso cambia aquí en el mismo país. Por eso les preguntaba si no solo era yo la loca que decía eso. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. Este es raining, que es lloviendo. Raining. Then we have, no sé si ustedes escuchan música, por ejemplo, ¿saben quién es AC/DC? Ellos tienen una canción que se llama así, Thunderstorm. Eso es thunderstorms. So es una lluvia con truenos. Snowing. Esto no lo tenemos acá. Y ni quieran tenerlo, porque no aguantaríamos. Snowing. Luego, cloudy. Ni siquiera se ve el sol. Simplemente está cloudy. ¿Ok? Voy a salir porque aquí no van a ver esto. ¿Ok? Then we have windy. ¿Qué creen que significa windy? ¿Ok? El dibujo, ¿qué les indica a ustedes que significa windy? Viento. Exactly. That's correct. That's correct. Rainbow. So this is a rainbow. Esto es un rainbow. Then we have, miren, ese se escribe así literalmente como en español, tornados, pero se dice tornado. Repito, tornado. O hurricane. Hurricane. ¿Okay? Aquí en el país no tenemos muchos de estos porque gracias a nuestra cadena volcánica nos salva de unas buenas tormentas. No se dieron cuenta ya cómo estuvo en Honduras y miren nosotros, pacífico esos días. ¿Okay? Then we have clear. Clear, que hasta puedo ver la luna. Entonces, ¿qué es clear? Claro. Claro, está así despejado todo. Despejado. Despejado. Ok, excelente. Diga, tell me. Y clear también no podría ser de limpio. Yes, yes, it can be limpio, pero en cuestión de clima es despejado. Como está bien limpio, sí podríamos decir está bien limpio el cielo, pero decimos más como está bien despejado el cielo, ¿verdad? Ok. Okay, yes, that's the thing. Okay, guys, so tomorrow we're going to be talking about the present continuous. El presente continuo es muy importante. Vamos a tener un nuevo trabalengua que no me dijeron el anterior, pero no se preocupen porque va a venir un día que lo van a tener que decir. Este es el nuevo que vamos a estar aprendiendo. Solo se los presento así, ¡buf! Para que ya vean lo que es, para que estén preparados, ¿ok? Por eso les dije, van a preferir y van a decir, el del ice cream es mejor, teacher, ese no lo quiero decir. Ok, good guys, thank you very much. Gracias por estar aquí en la clase, gracias por poner atención y por poner de su tiempo. Así que les voy a esperar mañana, siempre a las 8 p.m. Ok, okay, nice. Okay. Have a good night, everyone. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye.